Seguidamente, el señor intendente municipal, Vicente Gatica, va a hacer entrega a la señora gobernadora del decreto que la declara huésped de honor. Y también el concejal Germán Marini, junto al señor presidente del Consejo Deliberante, doctor Aldo Expósito, le harán entrega del decreto donde se reconoce a la gobernadora como visitante ilustre. Señora gobernadora, autoridades presentes, fuerzas vivas, colegios, público, vecinos. Este es un momento, como todos los momentos cuando hay un acto de Malvinas, para mí es muy especial. Muy especial porque mis emociones se transforman y me invaden las imágenes de Malvinas. Yo estoy mirando hacia adelante, pero me van pasando las imágenes de aquellos momentos, de aquellos días transcurridos en Malvinas. Y son demasiado fuertes para mí. Por eso les pido que acepten si mi cuerpo expresa cosas distintas, si no puedo expresarme como quisiera. No es contra mi voluntad, porque hay cosas demasiado fuertes dentro mío que, si bien convivo todos los días y las tengo bien guardadas, hoy para mí es un día especial. Este homenaje que nos hacen ustedes no me lo hacen a mí, se lo hacen a aquellos soldados que quedaron en Malvinas, a los que hoy, gracias a Dios, vamos encontrándoles sus nombres y nos vamos sintiendo un poquito mejor. Ya mis compañeros no son un soldado solo conocido por Dios. Ya tienen nombres. Ya eso nos hace bien a los excombatientes. Quiero dejarles unas pequeñas palabras que tuvieron otros soldados excombatientes. Yo era lo que nadie más quería ser. Yo fui donde nadie más quería ir. Yo terminé lo que nadie más quería empezar. Yo nunca pedí algo a los que nunca dan nada. Yo miré al terror a la cara. Yo sentí el escalofrío del terror. Yo me regocijé en momentos de amor. Yo lloré, sufrí y tuve esperanzas. Pero sobre todo, viví esos momentos que otros dicen es mejor olvidar. Cuando llegue mi hora, yo podré decir a los demás: estoy orgulloso de ser lo que he sido, un soldado. Les agradezco el respeto, el silencio y este aplauso que es para todos mis compañeros caídos en Malvinas, los verdaderos héroes de Malvinas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, compañero Julio de Santi. Hablando de su carácter de ex combatiente en Malvinas. Señor intendente, señora gobernadora de Tierra del Fuego y del Atlántico Sur, doctora Rosana Dertone, autoridades, alumnos, docentes, público en general, buen día. Hoy conmemoramos el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y recordamos el pasado,
no solo con la esperanza de que no se repetirá, sino además con la esperanza de evitar que la gloria del vencedor se convierta en la historia oficial del vencido. Para los habitantes en este suelo, no hay en nuestra historia reciente una jornada comparable a la del 2 de abril de 1982. No recordamos una vivencia tan cargada de emociones contradictorias y desconcertantes como las que experimentamos ese día y los días que siguieron. A 36 años de esa gesta, su doloroso saldo de frustración nos obliga y convoca a recuperarlas por medios pacíficos. Es nuestro compromiso y un mandato racional, maduro, absolutamente irrenunciable. Pero no bastan los puntuales y necesarios reclamos diplomáticos, ni los merecidos homenajes a los caídos y a los veteranos. Es necesario también cultivar en las nuevas generaciones el conocimiento sobre nuestros derechos y un sentimiento de pertenencia, de respeto hacia un pasado que forma parte indefectiblemente de nuestro presente. En las escuelas argentinas del pasado, los héroes del siglo XIX eran la encarnación en las virtudes patrias. Pero cuando los héroes aparecen tangibles, el país no puede volverse sordo y ciego. El heroísmo es bello en los libros de historia, pero terrible en la realidad. No le demos la espalda al pasado, démosle a cada uno el lugar que le corresponde. A los que enviaron a la muerte a cientos de nuestros jóvenes, el repudio. A aquellos que lo dieron todo, nuestro recuerdo y nuestro homenaje. Los excombatientes han sido héroes, más que por su valentía, por su dignidad probada a fuego en situaciones terribles a las que los llevaron los tropiezos de un país que tiene una historia difícil. Esa historia no solamente es de ellos, esa historia es de todos. Gracias. Palabras de la señora Jefa, Principal de Educación, profesora Inés Aguiar. Muy buenos días a todos, queridos veteranos de la Guerra de Malvinas, gracias por acompañarnos en este homenaje, en este salón tan imponente y que también se refiere a la causa Malvina. Gracias, señor Intendente Vicente, gracias por recibirme en esta hermosa ciudad de Bragado, a los concejales presentes, a Darío Duretti, que es un colaborador y un amigo mío, que me supo transmitir lo que aquí en Bragado sienten por Malvinas. A los bomberos, a la policía provincial, a ustedes chicos, gracias por estar aquí, por escucharnos, a los periodistas acreditados, al locutor que ha leído tan hermoso poema de Borges, que no lo conocía, así que me gusta también ese mensaje. Quiero decirles que cada vez que me invitan a algún rincón de la patria a hablar de la causa Malvinas, a tratar de aportar un granito de arena en la defensa de la soberanía sobre nuestras islas, participo activamente. Y es para mí un honor saber que aquí también son tan respetados nuestros verdaderos héroes, los veteranos de la Guerra de Malvinas. Pero también vengo, como dijo quien me antecedió en el uso de la palabra, el combatiente, a rendir honores a aquellos 649 héroes que dieron la vida por el país y por la patria. Este 2 de abril, este mes de abril, tuvimos un hecho que aquí se mencionó importante, que fue ese reencuentro de los familiares en las islas con estos soldados, con estos héroes que fueron identificados
este proyecto denominado No Me Olvides, que una periodista, Cofisi, también sé que aquí hay una periodista, Adriana, de Canal 5, que ha investigado mucho y escrito sobre Malvinas, y a raíz de este proyecto No Me Olvides, que fue impulsado desde el año 2012 con la Cruz Roja Internacional, con también muchos privados que participaron de esta iniciativa, como el empresario Eduardo Pequián, como soldados argentinos, como también británicos que participaron en la exhumación de esas 123 tumbas que decían en un rótulo soldado argentino solo conocido por Dios. Hoy ya hay 90 familias que tienen su nombre, que tienen un lugar para tratar de cerrar un duelo con respecto a sus familiares. Y es importante para ellos y es importante para nosotros, porque Argentina ha vivido, luego de la guerra, un proceso desmalvinizador muy profundo. Muchas veces los veteranos, ni bien llegaron de la guerra, fueron incomprendidos, ocultados. Esto también pasó en mi provincia, y es así que se dio en mi provincia, hace 23 años atrás, una idea de los combatientes de realizar vigilias en las tres ciudades, vigilias para mantener la memoria. Y esa vigilia en el año 2013, la de Río Grande, fue declarada vigilia nacional para toda la Argentina. Y es así como el pueblo, esa noche, se reúne masivamente y voluntariamente, donde, como debe ser, no hay diferencias políticas, sino hay una verdadera política de Estado con respecto a la causa Malvina. Se reúnen en las vigilias de las tres ciudades y luego el acto central del día 2 de abril en la Plaza de Malvinas, en Ushuaia, que es la capital de las Islas Malvinas. Yo les hablo a ustedes como gobernadora de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, pero también como gobernadora de Malvinas. Soy la legítima gobernadora de las Islas Malvinas.